Ellas que le fueron encargando después de la historia, entonces pintó también las intervenciones. Ah, qué interesante. Y bueno, a manera de queja, acabo de estar hace 3 meses en el Museo de las Intervenciones diciendo que el cuadro más importante del que hablé, del Castillo de Chapultepec, sí, de más de 8 metros por más de 5, sí, y no lo conocen ni de nombre en el Museo de las Intervenciones. Una persona importante en la administración de ese museo fue con quien hablé y no lo conoce. Sin embargo, me invitaron a ver el museo y resulta que en una parte del museo hay una reproducción que no hizo mi abuelo, fue un plagio a mi abuelo, que es exactamente el cuadro del 2 de abril, con personajes un poco movidos, pero son los mismos personajes. Inclusive hay una persona que está saludando a Porfirio Díaz, levantando una mano, y tiene el rostro de mi abuelo. Oh. Y en la reproducción está mi abuelo, pero dicen que no es de él. Y entonces este se lo regaló a Porfirio Díaz. Yo no sé qué sería, a lo mejor un periódico, pero lo desconozco. Y que tiene ahí inscripciones alrededor. Ese cuadro sí está empujado en bajorrelieve de bronce. Sí. Sí está en el Museo de las Intervenciones. Sin embargo, no está ni la referencia, ni fotografías, nada de los cuadros de las intervenciones que hizo mi abuelo. Hizo la defensa del Castillo de Chapultepec. Bueno, pero usted tiene las fotografías, ¿o cómo sabe de esos cuadros? Bueno, desde que era yo muy niño, pues estaba yo dispuesto a estar en la vida de mi abuelo y con sus cuadros, porque además lo que representaban sus cuadros, sí, era emocionante, era una batalla, y de niño me encantaba todo esto. Aparte, mi padre pues nos llevó a muchos museos para enseñarnos las obras de nuestro padre. O sea, ¿usted los vio? Sí, sí, he visto muchos de ellos. ¿Son de los desaparecidos? Muchos están desaparecidos ya y muchos siguen en los museos. En el Castillo de Chapultepec hay cuadros, en el Palacio Nacional hay cuadros. El cuadro que está atrás de donde entregan la bandera para el grito, lo vamos a ver dentro de unos días todos en la televisión. Ese cuadro es un cuadro de mi abuelo, está atrás de los maestro, cadetes del colegio. Licenciado, una pregunta, a ver si... Todo lo que nos está diciendo de esos cuadros que existen y todo eso, es importante que la gente sepamos, porque estamos hablando de cuando de guerras y de todo lo que había. Era importante porque, ¿en qué tiempo? Es una pregunta difícil, pero a ver, ¿en qué tiempo tú como pintura? El cuadro era como una fotografía, ¿no? Viva, porque ¿en qué tiempo empezó la fotografía? ¿1850? ¿60? No sé, pero yo creo que el cuadro entonces era algo muy vivo, representativo. Además de que le daba al artista ganar, yo creo que era como algo representativo, un cuadro, ¿no? Como una fotografía podría ser, Reina, tú que estás en eso. No, es una... si ya existía la fotografía, exacto, entonces ya hay un documento fotográfico. ¿Para qué quieres una pintura? Lo que pasa es que una pintura no se puede... Bueno... Salvo muy buenas fotografías y extraordinarias fotografías y fotografías monumentales que hoy ya hay, antes les gustaba y siguen gustando tener esos cuadros de gran formato donde la gente que llegue se entere de lo que pasó y cómo fue esa batalla o cómo fue ese hecho. Es una pintura histórica, es mucho, ¿no?, más importante. Y ahora, para que la gente sepa, licenciado, a ver, Benita, ese tipo de pintura es para la gente que, y también para mí, ¿no? Digo, porque desconozco. Este tipo de pintura, no cualquier pintor podía hacer esos cuadros, ¿no? Porque me está hablando de gente famosa. Entonces, ¿qué representaba Francisco de P. Mendoza en esa época como pintor?
¿cuál era, qué representaba para la sociedad de ese tiempo? En primer lugar, representaba a una persona que había sido, pues, genio en su género y que desde muy pequeño había estudiado y que estudió la pintura académica, lo más clásico de la pintura, y que fue el último renglón de la escuela de pintura mexicana, que México como escuela de pintura tuvo algo muy importante, porque se creó la Escuela Mexicana de Pintura con la intervención de maestros de diversos países, especialmente de Europa, y desde holandeses hasta italianos. Y digo desde, hablando de norte a sur, no por importancia. Esa mezcla de todas esas técnicas pictóricas, que fueron las que prevalecieron por siglos, y que fueron la copia exacta de la realidad, y que cuando apareció la fotografía, pues hubo muchos pintores que dijeron, bueno, la pintura ya no se trata de hacer el retrato exacto, vamos a dar una interpretación, vamos a dar una interpretación con sentimientos y con colorido. Y de ahí surgió el impresionismo, del cual mi abuelo también fue estudiante de impresionismo en Europa. Y a ver si nos puedes decir ahorita qué entendemos por impresionismo para que también la gente. ¿Nos puedes? Vamos a una pausa y enseguida regresamos, ¿no? Para ahora sí ya irnos metiendo más a sus pinturas, Renita. Ok. Que nos vayas llevando tú de la mano, explicándonos y qué vamos a hacer. Pero que él nos vaya diciendo, pero tú, la técnicas. Ok. Eso es importante. Vamos a una pausa y enseguida regresamos. Estamos entrevistando a Francisco de P. de Mendoza, pintor mexicano, con el tema Bajo el polvo del olvido. Adelante, Francisco, por favor. Bueno, nos quedamos en algo interesante que la maestra nos iba a decir del impresionismo.